en el 2012, mi profesor Juan Nova, Juan Nova Ramírez, no importa que tiren. Tranquilo, tranquilo, no ha pasado nada. No, tranquilo, pero... no hay temor. Por eso fue aquí, a gente se nos fue afuera. Dile a Papolo, dile a Papolo. El tiro ahí abajo, señores, en el parqueo. Tenemos justo y precisamente a Santiago Matías, conocido en el medio artístico como A los Foque Music. Buenas noches, Matías. Buenas noches, gracias a todo el equipo de CDN. Gracias a ti. Por la preocupación y por hacer contacto con nosotros. Gracias a ti por acceder. Supimos de que fuiste objeto de un atentado. ¿Confirmas esta versión, sí o no? No solamente yo, fue todo el equipo de trabajo de A los Foque Radio. Transmitimos de lunes a jueves por Kaku 94.5 de 9 a 11 de la noche. Estábamos en nuestro programa habitual trabajando. Doctor Nastra, este servidor Santiago Matías, Chico Sandy, teníamos de invitado a Sandy Sandy, el locutor, comunicador Sandy Sandy. Uh-huh. Iniciando la entrevista, teníamos algunos 2 minutos y sonaron 3 disparos. Se sintió un temblor en la cabina. Automáticamente hubo una reacción de nosotros, la reacción humana de qué pasa. Claro. Y nos dimos cuenta de que fue algo de afuera, exterior, de la cabina de radio. Cuando bajamos, preguntamos, hay un watchman aquí, en seguridad, y dijo que 2 personas, según él, en un motor en movimiento, hicieron los disparos. Simplemente eso, fue algo muy rápido. Estábamos grabando el programa, siempre lo grabamos y lo subimos a YouTube. Ok, y no era en vivo. Vamos a subir ese video porque fue algo A los Foque. De sorpresa. A los Foque, no era en vivo, ¿verdad? Sí, era en vivo, claro. Estábamos en vivo. ¿A qué atribuyes? Bueno, mira, no quiero juzgar. ¿Tienes enemigos? Obviamente, eso es... Hasta ahora yo no creo que tenga enemigos. Más de 10 años en esta profesión. ¿A qué atribuyes esto? ¿A la delincuencia o a alguien enojado con algún comentario tuyo? No, a la delincuencia no, porque si a la delincuencia a uno lo atracan, bajando de aquí, del programa o lo que sea, esa persona fue precisamente a eso, a hacernos los disparos. ¿Tienes idea de quién pudiera ser? No voy a ser irresponsable, no sé quién. Y me hallo raro esta situación porque, voy a decir, nosotros simplemente el programa de radio trabajamos... música, los temas que tocamos son simplemente musicales, nada personal de ningún artista. ¿Has entrevistado a alguien controversial últimamente? ¿Has hecho comentarios polémicos contra alguien? No. ¿Alguna figura? Sí, entrevistamos personas, artistas, figuras del medio, pero nada así fuera de lo que es la farándula. ¿Es la primera vez que pasa esta situación de agresión así, de ese nivel? Sí, primera vez. ¿Estás en paz? ¿Crees que esto no se puede repetir? ¿No se volverá a repetir? ¿Estás tranquilo? No te sé decir realmente. Es una situación que he dejado en shock, pensativo. Nunca había vivido esto. Es algo que estoy viviendo ahora y no te puedo decir realmente si vuelvo a pasar o no. ¿Me dijiste que estaba con quién estabas en cabina? Bueno, estaba con el doctor Nastra, mi compañero de trabajo, con Chico Sandy y el comunicador Sandy Sandy. Bueno, son personajes populares, pero de igual manera polémicos. Sí, pero no quiero sacar conjeturas realmente. Primera vez que pasa eso. Desde luego. Lo que agradecemos es al Todopoderoso, ¿verdad? Que ninguno de ustedes fue agredido directamente, ¿verdad? O sufrió heridas ni nada. Gracias a Dios. ¿Esto fue dirigido a la propia cabina o a un lado? ¿Ustedes vieron su vida en peligro? Hay un disparo que entró a una cabina. Hay otro que en la pared debajo de la cabina también vio. Y fue derecho a la cabina, sí. Pero como fue en movimiento, me imagino, no soy investigador privado ni del CSI Miami, pero como fue en movimiento desde la motocicleta y la cabina está a un espacio prudente de la calle, creo que es por eso fue que no salió nadie herido. Si los atacantes hubieran tenido valor real, se bajan de la motocicleta y lo hacen bien. Contra, qué fuerte. Bueno, Santiago, gracias por acceder a hablar con el público y la audiencia
de CDN Resumen Final. El doctor Nastra, ¿qué ha comentado? Y Sandy Sandy. No, en shock. Nunca habíamos vivido esto de violencia así de cerca. A pesar de que somos de barrio y hemos podido salir adelante con esto de la música y los medios de comunicación, nunca habíamos vivido esto de cerca. ¿Y ustedes entre sí comentaron más o menos de la procedencia de estos disparos? No podemos comentar porque no sabemos. No tienen sospecha. De la policía. La más mínima sospecha. No tienen la más mínima sospecha de dónde pudo venir. No tengo ni un centímetro de sospecha. Bien. Que nosotros nos sigue todo el mundo. Somos personas con millones de seguidores en las redes, en YouTube, en Twitter, Facebook. O sea, no se sabe. Estamos muy expuestos. Bueno. Estaba en el concierto del Alfa el domingo y el doctor también, más de 8.000 personas y todo fluyó bien. Ya. Bueno, las investigaciones entonces, dejamos eso que las autoridades determinen, ¿verdad?, la procedencia de estos disparos. Algo que choca, 27 de febrero, una avenida importante de nuestro país, un medio de comunicación, CACU 94.5, una emisora. Si hubiera sido algo muy, 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 muy personal, imagino que lo hacen en otro escenario. Para mí, pensando profundo, he dirigido a lo que nosotros hacemos real, a nuestra profesión. Ya. Bueno, gracias a la providencia, ¿verdad? Gracias que ustedes salieron íntegros, salieron ilesos de esta, amén, de esta prueba, y les exhorto, ¿verdad?, a que se me cuiden. Amén. Se me bueno, cuiden. Gracias CDN por el contacto y bendiciones. ¿Cómo no? Bien, ahí está. Un fuerte abrazo. Señores. Mira allá, ¿qué tal? Mierda. Oh, Dios. Coño, loco. Ay, mamá, enfríase la vaina. Ahí, loco, mira. Pero abajo, ahí. Hey, mira abajo, mira ahí arriba el cristal, yo. Fueron tres que tiraron. Mierda, tres tiros, loco. Mira, pero mira. Señores, tres disparos aquí en la emisora. ¿Mada? Mira uno ahí donde Dios, ¿sabes? Mira otro ahí en la pared donde Dios, loco.